Last year we gave him a Cadillac. The son of a bitch gave us grief because it wasn't a Mercedes. So Big Tim, what do you think of your new car this year? Big Tim the Rustler was no different than anyone else. He was enticed to Las Vegas with the promise of money and sex. We took no chances. We threw in a classic automobile. This is one of the happiest days of my life. Right up there with my divorce. Now, all I need is some money to drive this car back to L.A. because the Xanadu cleaned me out again. The papers wouldn't be in his name for a month. And by that time, he'd be dead. The trap was set, ready to spring shut on the rat. And Dante was the bait. Come on, come on. Here we are. Yes. Vamos, vamos, chicos, ahí va eso. Eso es, sí, señor. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Soy el mejor o no? Venga, seguid apostando, chicos, ahí va eso. Adelante, daditos. ¡Bien! ¡Soy el mejor! Quiero otra ficha, que sea de 20.000. ¡Ay, pues! Un momento, tiempo muerto. ¡Cambiará tu suerte! ¿Qué tal estoy? Deja que te contagie, chico. ¡Hola, Cross! Oye, Cross, dime una cosa. Me estás montando una gran fiesta para mañana, pero aún no me has invitado a una de esas fabulosas viñas italianas que tienes. ¿Sabes, Big Tim? Tienes razón. La próxima vez que vengas a Las Vegas te invitaré a una viña. Eso da lo broncho. ¡Let's do it again! Crap dice, three crap dice. Can't let them all, must be the hat. No, ese chico tan raro es el peor jugador de dados que he visto en toda mi vida. Ha perdido más de $200,000 en menos de una hora. ¿Qué puedes decirme de él, amigo mío? No te diré nada de un cliente. Yo no doy esa clase de información. Ya. Oye, haremos un trato y los dos saldremos ganando. No puedo. Mi padre le conoce. Se llama Steve Sabia. ¿Le gustaría ganar dinero? ¿Quieres que te lo presente? ¿Es un tío serio? Una vez le vi perder $500,000 en la final de béisbol y ni se inmutó. Y paga todas sus deudas. Es un capo del narcotráfico en la costa este. Si eso te asusta, dímelo ahora. Me asusta muchísimo. Casi tanto como esta enorme langosta. See, since I had the stomach bypass, food goes right through my system. I never gain no weight. What else? Well, he often has to launder a lot of cash. Your deal will have to include that. I love it. Hay que actuar rápido. Es un acontecimiento deportivo. ¿Cuándo nos veremos? ¿Qué tal la semana que viene? Ya te llamaré, el martes. Salud. Don't have to move your lips. Just a shake of your hips, baby. Don't have to move those lips. Just a shake of your hips. Dale esto a ella.
Te he enviado una nota. ¿Una nota? Para vernos en el bar. Oh, esa nota. Chico, tendrás que disculparme. No suelo beber mucho y además tengo como norma no salir nunca con ningún cliente del hotel. Aparte de eso, estoy muy cansada, o sea que... Sí, me disculpas. No sales con clientes, ¿verdad? ¿Crees que soy un cliente? ¿Es Cross un cliente? Oye, no tendrías que estar aquí, así que tendré que pedirte que te vayas. Chico, si no me sueltas, me pondré a gritar. ¿Eh? ¡Adelante, grita! ¡Grita! ¡Llama a los de seguridad! Soy su jefe. Podría hacer que te liquidasen, que te eliminasen. ¿Me entiendes? Soy el dueño del hotel, así que no me mientas, puta de mierda. ¡Puta! Claro que tengo miedo. Ni siquiera puedo conciliar el sueño. Todos tenemos miedo de algo. De estar solos, de morir. Pero tú te recuperarás. Ya lo verás. ¿Señor de Elena? Sí. Venga, por favor. Tiffany. ¿Quién ha sido? Cross. Dime quién ha sido. ¿Sabes cómo se llama? No lo sé. ¿No lo sabes? Un gorro. Un gorro muy raro. Llevaba un gorro raro. Avisa a Byron, dile que quiero el mejor médico de cirugía estética que haya en el país. Tiffany, te pondrás bien. Todo se arreglará. ¡Maldito Dante! ¡Espere! Por favor, señor de Elena, no dé un escándalo. La gente parará para mirarlo y el casino perderá dinero. Señor de Elena, por favor, escúcheme. Chicos, ayudadme. ¡Detenedle! ¡Señor de Elena! ¡Largo de aquí! ¡Sal de mi hotel! ¡Mío! ¡Le has destrozado la cara! ¡Sea la última vez que la tocas! ¡Se oyes, cerdo! ¡Estoy harto de ti! ¡Llevaos! Da igual lo que pasase. Tú tienes que controlarte. ¿Has visto lo que le ha hecho? ¿Qué importa? Es una zorra. ¿Quieres matar putas? ¿Quieres matar al primero que te pase por delante solo por el placer de matar? ¡Pues métete en una banda! ¿Quieres hacer explotar un avión o matar niños? ¡Pues hazte terrorista! Para ellos la vida humana vale menos que una mierda. ¿Qué vale una vida para ti? Oye, no disfruto matando, pero creo que tú sí, y eso es peligroso, así que aclaremos las cosas. Hay un trabajo que hacer. Hemos de ver a Victim en Los Ángeles el jueves. Es un asunto de la familia y eso va primero, delante de todo. ¡De todo! Y eso incluye joder, amar, tu madre, Dios y el país. ¿Queda claro? ¿No te llega para un coche más grande? ¿Dónde está ese? Es un chico muy cauto y no quiere que nadie te vea con él. Para ti es mejor. Me importa una mierda que me vean con él o no. Al fin y al cabo, para eso he venido. Victim, ¿qué hay? Según tengo entendido, ¿quieres hacer negocios conmigo? No lo has entendido. Tú eres el que harás negocios conmigo. Yo dirijo la función. ¿Y este qué saca? Este es mi socio. Mi consejero. Yo tengo la pasta y él el cerebro. Me ha hablado bastante bien de ti, Tim. Por eso estamos aquí. Sí. ¿Cómo amañar la Super Bowl? ¿Te estás quedando conmigo, tío? Con eso está todo dicho. Hasta nunca, chico. ¿La amañarías comprando a los árbitros? No te diré cómo, pero el plan es perfecto. Ya he oído bastante. Un momento. Si seguimos hablando, Tim nos lo dirá. A la mierda con Tim. ¿Has oído, puerco asqueroso? Quiero que me digas cómo vas a amañar la Super Bowl. Déjate de evasivas y dime cómo de una vez. ¡Te romperé la cara, enano de mierda! ¡No me toques!
Parad. Tim, si nos lo explicas, todo te será más fácil. ¡Y una mierda! ¡Iros al infierno! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Id rápido. Voy a ver si ya está todo a punto en el barco. ¿No te gusta la sangre, Pipí? Ha sangrado como un cerdo. Como suplicaba al final. Su propia grasa lo hundirá. ¡Arriba! ¿Qué? ¿Dijo algo? Sí, habló. Había sobornado a los que iban a servir la comida y bebida al equipo. Iban a drogarlos. Valiente plan. Los entrenadores se hubieran dado cuenta y el escándalo hubiera sido mayúsculo. Sí, era un estúpido, como tantos listillos. Sí. Le torturaste con la navaja, ¿verdad? Lo que importaba era que hablase. No volveré a trabajar contigo. Nunca más. El Don tenía razón. Es hora de retirarme. ¡Abajo! A veces el crimen organizado parece un juego de niños comparado con las maquinaciones de Hollywood. El mundo del cine parecía más atractivo, pero la carnicería era idéntica. Gracias por venir. Ya sé que le he avisado con poco tiempo, pero tenemos que hablar de aquí. Sí. Y Eli Morrison, el jefe de los estudios Lodestone, era un capo en su mundo que disponía de hombres para hacerle el trabajo sucio. ¿Qué tomará Claudia? ¿Un martini bien frío? No, un whisky solo. Entonces son malas noticias. Un vaso de leche. Esto es de mi cliente. Se trata de un cheque por 5 millones de dólares, señor Morrison. Es el adelanto que le dimos para hacer mesalina. Estamos apañados. No puedo terminar la película sin Arcina. He rodado sin ella toda la semana. Oye, quiero que esto siga adelante tanto como tú, pero ella teme por su vida. Los genios, deberíais encontrar la forma de eliminar ese miedo, o si no vamos a perder 50 millones de pavos. ¡Maldita sea! ¡Yo no quería hacer esa película! Dijiste que sería la versión femenina de Rob Roy o de Braveheart. ¡Mesalina! ¡Nadie ha oído hablar de esa tal mesalina! ¡Suena a restaurante italiano! ¡Mesalina estupidina! Bobby, por eso la hemos modernizado. Es como una guerrera moderna. Los jóvenes harán cola para verla en todo el mundo. El vídeo musical se agotará. Yo veo cómo entra el dinero a sacos, así que cálmate. Es una obra de arte. ¡Es una leche! Skippy, tú eres el productor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues tendremos que parar hasta que ella vuelva. ¿Parar? ¿Parar? ¡Pero eso nos costará 150 mil dólares diarios! No me mires a mí, habla con ella. Oye, abogada, la solución es sencilla. Haz que vuelva al trabajo. No es tan simple, Bobby. Teme por su vida. Entonces tendré que ser yo quien hable con ella. A ti no puede ni verte, Bobby. Sé que no gusto a algunas personas. No le gustas a nadie. Por lo menos todos me escuchan. Nadie te escucha tampoco. Claudia, ¿cuánto nos costaría conseguir que volviese al rodaje? No se trata de dinero, señor Morrison. Oh. Entonces explíquele con detalle a su cliente que si no vuelve al plató dentro de una semana, el estudio abandonará la película y habrá pérdidas. La llevaremos a juicio y le sacaremos hasta el último centavo. Solo son 50 millones. You can't do that. This is my baby. Claudia, you're her best friend. This is up to you. Yes, Claudia, try to persuade her. But let's get this thing wrapped up one way or the other. We have other pictures to make. Now, if you'll excuse me, I have another meeting. Yeah, so do I. Could I have that milk, please? Man, I love show business. Tough little lawyer. I am tough.
That's why you like me. You got a tough little body. Yeah, I'm no match for you, in or out of bed. Oh, this couldn't have been much fun for you. I'm losing my touch. I better get back to my party. You know, I think Bobby Bands is suspicious. Hmm? He is such a slimeball. You should get rid of him. Oh, Bobby's completely loyal. He's like my son. I need him. He's my hatchet man. Vaya, esto parece una fortaleza. Hola, todos están muy preocupados por ti. Claudia, que quede entre nosotras. Me voy para siempre. ¿A dónde? No lo sé, lejos de aquí. ¿Vas a dejar que ese capullo destroce tu vida y la mía también? Siento mucho lo de la película, Claudia. Sabes que lo siento, pero no tengo otra alternativa. Ya lo creo que sí. Podrías meterle entre rejas. Claudia, conozco a vos. Nada ni nadie le detendrá. Si me quedo aquí, de todas formas, no llegaré a terminar la película. He estado siguiendo a ese cabrón toda la mañana. Cuando se metió en la piscina, esperaba que se ahogase, pero no hubo suerte. Quiero ayudarla. Soy su primer fan. No tiene más que decirme si le ha hecho algo y le encerraré. ¿Le ha pegado o amenazado? No. No, nada de eso. Está aterrorizada. Él no tendría que estar aquí. Hay una orden judicial. Entonces, ¿por qué no deja que encierre a ese desgraciado y pierda la llave? No creo que sea eso lo que la señora quiere, detective Lossy. Estamos muy unidos. Demasiado. Por favor, llévenselo. ¿Cómo quiere que la proteja? Athena, tienes que denunciarle. No, pediré a la compañía de seguridad que envíe más guardias. Athena, ya nos veremos. Vámonos, chicos. Comete un grave error. Pero si necesita hablar conmigo, llámeme. Soy el detective Jim Lossy. Gracias. De nada. Aquí tengo la película de sus sueños. ¿Por qué te domina así? Iré a Los Ángeles a ver a mi hermano. Conoce a mucha gente. ¿Es de la mafia? Claro que no. En este momento no me iría nada mal la mafia. Le habían advertido a Crucifixio que el amor es una emoción de la que uno no se puede fiar. Y el amor por una mujer no tiene cabida en este negocio. Pero su nombre, la cara que había visto en la pantalla y en la televisión, le atrajeron sin remedio. Le hicieron ir por un camino que iba directo, quién sabe, tal vez hacia una muerte temprana. Hola. Claudia, me alegro de verte. Y por supuesto, tú debes ser Cross, el misterioso hermano. No tan misterioso. Sí, muy misterioso y muy atractivo. No me habías dicho que tu hermano era tan guapo. Ni tampoco a mí que tú fueses más guapa en persona.
ahora que nos conocemos, Claudia dice que puedes ayudarme. Pero no sé cómo. Verás. Tal vez pueda hacer un trato con tu marido. No, el estudio ya ha intentado hacerlo. Pero Boss es millonario, no quiere dinero. Tendremos que hacer algo. En su habitación del hotel encontraron una botella con ácido. No me sorprende. Si hago un trato con tu marido, te prometo que lo cumplirá. ¿Ah, sí? Hasta ahora no he fracasado jamás. Yo no me fiaría de ningún trato con vos. Intento ser fuerte, pero tengo miedo. Estoy asustada. This is a letter of credit. I'll pay your studio the $50 million you invested right now, Mr. Marion. Please, call me Eli. My client will also put up the money to finish the picture. Another $50 million minimum. You can have distribution rights, and Skippy, you can stay on as producer. My client is offering 5% of the profits. 5%? 5% is ridiculous. I mean, how do we know that you and Athena are not in some kind of conspiracy? Claudia, Claudia, please, please, please. Bobby, we are trying to save a picture here. It's a reasonable question. I want to know what this guy can offer Athena to get her back that we can't. I'm going on a hunch. A hunch. Well, you see, this picture's a locomotive. It could gross $500 million worldwide. I mean, we're talking about a lot of money here. If you could get Athena back, which you can't. There's only one deal breaker. This agreement must be kept secret. Well, you sign papers to the effect that you have no agreement with Athena Aquitaine at this point in time. Yes. Look, I want to do business with Gladstone Studios, but if this is too complicated for you, we can just forget the whole thing. You want 20% of the profits. We will distribute the picture foreign and domestic, and we will be partners in any other sequels. What are you talking about? They're all dead at the end of the picture. There can't be a sequel. Well, this is Hollywood. I mean, Spock came back. Jaws came back. You'll make a fortune on distribution, and there's no risk. 10% of the profits, take it or leave it. 12%, and you have a deal. It's not so much the money, but this could be a great picture, and I don't want to scrap it. Well, yes or no? Yes. Mr. Scanet. Señor Scanet, la señorita... Ya voy. Le espera. Si tanto ansía verme, que espere. Más vale que sea verdad. Han comprobado nuestra identificación. Sí, otra agencia de seguridad de poca monta. Nuestra reputación es Sois muy... Sois guardaespaldas de estrellas, amigo. No me impresionáis. ¿Va a venir con nosotros? Sí, tengo curiosidad. Me pregunto qué tendrá escondido en la minifalda. Tengo entendido que quiere ir en su coche. Yo iré con usted y mi amigo nos seguirá en nuestro coche. ¿Estás de acuerdo, señor Scanlon? Vale. ¿Qué quiere? Saber quiénes son esos caballeros. No le importa. Oiga, me gustaría hablarle en privado. Lárguese. La denuncia se retiró. Estamos llegando. ¿Ahora vive aquí? Así está lejos de Hollywood. Aún cree que puede comprarme, que puede ablandarme. ¿Qué quiere, acostarse conmigo? (Risa)
¿Dónde está? ¿Quién eres tú? ¿Qué demonios pasa? Decidme dónde está mi mujer. Si no haces lo que te digo, date por muerto. Estate quieto. No te resistas. ¿Qué quieres? Solo quiero que escribas tres cartas. Una carta dirigida a tu esposa, otra a los estudios Lodestone y otra a la poli. Te las dictaré. ¿Y si no lo hago? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a torturarme? No, nadie te tocará. ¿Y esto qué es? Soltadle. ¡Ya! Tranquilos. Dejad que se levante. Salid todos de aquí menos Lía. ¿Y mi mujer? ¡Athena! No está aquí. Vos ve a la mesa, escribe las cartas y podrás irte. Anda ya. Cárgatelo. ¡Quietos, quietos! ¿Os habéis vuelto locos? Deja. De acuerdo. Las escribiré. La primera, pidiéndole perdón a tu mujer. Boss, with your right hand. We're not stupid. Get rid of that. Que se largue. Lía. La quieres, ¿eh? Así que se trata de eso. Sí, te ha atrapado a ti igual que me atrapó a mí. Ahora harás que un falsificador copie mi letra y pondrás lo que quieras. ¿Verdad? Hazme un favor. Pregúntale a ella alguna vez, quizás una noche cuando estéis en la cama con sus piernas rodeando las tuyas y sus ojos en los tuyos, y su cuerpo desnudo esté apretado al tuyo y huela su dulce y penetrante olor. Ese será el momento de preguntarle por nuestro bebé, el que enterró en el desierto de Arizona. Pregúntale por la criatura que enterró en el desierto de Arizona. Este mundo es una prisión en la que el hombre tiene que ganarse el pan de cada día. Y su prójimo, hombre o mujer, es una bestia como él, carnívoro y sin misericordia. Así que no debería sorprender que esa diosa del celuloide quisiera que matasen a su marido y que fuese Crucificio el que hiciese el trabajo. Perfect in both places, but she's not gonna show them. That's why we're looking for a double. So what do you think? Third from the left, eh? 1, 2, 3, Failing Fawn. Failing Fawn, could you lower your shorts, please? Bare my buttocks? Yeah, that's right, your buttocks. If you don't mind. Double for Athena. Okay. Sign her up anyway. I want to meet her. Me too. I think she's very talented. Very. She's got something. Okay, everybody. Athena Aquitaine is back in the picture. Oh. Boss Janet out of the picture. Okay. Thank you, Claudia. Huh?
Todo salió a la perfección. Fue un caso claro de suicidio. Había una nota de despedida y un cadáver. A los grafólogos les sería imposible detectar la falsificación porque estaba hecha por un maestro. The shackles on Scanet's legs and arms had been purposely loose and left no marks. Yeah. Cross, it's Giorgio. The Don would like to see you. I was expecting your call, Giorgio. I'll be in Quag by tomorrow. Gentlemen? Hi! Where's Eli? Eli is in the hospital. Sit down, sit down. It's nothing to be worried about. It's just a checkup, but don't say anything about it because Lodestone's stock price goes up and down with reports of his health. I mean, it is nothing serious. He's over 80. Everything is serious. We do business in the hospital every day. He's even better there. He's the man. He's the man. I need you to help me. I need to appeal to your sense of fair play. You see, since Cross really didn't do anything to bring Athena back to the picture, and since Lodestone has invested a considerable amount of time and money and talent, we've decided to give your brother his money back for the picture, along with 10% of the adjusted gross. Your brother will not be at any risk. I find that pretty insulting. My client has already survived the risk. You know, I might be wrong, but I think that your client would find going to court just as distasteful as I do. I'm leaving. He stands to make conservatively on his investment $10 million. I think that's fair. Fair? It's more than fair. I mean, hell, he didn't do anything. You tell him we'll work together on another project real soon, I promise. We will make it up to you. Goodbye. Bitch. Great ass, though. We can win in court, Cross. I don't want to go to court. Look, I want to stay in the movie business on good terms. $10 million isn't a bad start, and I'll drop the papers. I gotta get off. I got a plane to catch. They're screwing you, Cross. You heard me, Claudia. Make the deal. All right, then. But I'll get you more than 10%. Crocifisso, we hear that you become involved in a movie picture business. Yes, salute. Is it true you pledged some of your shares in the Xanadu to finance a movie? Yes, Giorgio, that's true. You get involved in a very serious family affair with no consultation. You carry out a violent action that might have severe repercussions. You use family resources, the hunting lodge in the Sierras. You use Lee Avazzi and our expert counterfeiter, Matteo Sosa. Nephew, years ago, you asked not to take part in that necessary work some men must do. I granted your request, and now you do it for your own profit. Don Quercuzio, I saw an opportunity to make a great deal of money, a chance to get a foothold in a new business for me, for the family. A business to be used to turn black money white. But to do that, I had to move quickly. And the outcome? Unfortunately, Lodestone Studios isn't keeping their end of the bargain. They're buying me out. 10% of the gross, which means about $10 million. I thought it was the better choice to accept their terms than to go to court. Wise decision. What restless they are in Hollywood. But at least you made your $10 million. No. Five for me, five for the family. First catch the rabbit, then we share it. No coffee, grandfather? No, no coffee, grandson. From now on, full discussion on everything drastic that's done. Understand, nephew? Yes, of course, Don Quercuzio. And there's hoodlums in Hollywood. Let him swim at the bottom of the ocean. Women in business, it's a bad mix. This had nothing to do with Athena, Pop. Maybe. Let me tell you something. If she screws you up, I'll plan her communion, and she'll disappear off the face of this earth. And I don't care how big a movie star she is. Sure, Pop.
Bobby says you're doing business as usual. Mm-hmm. He says that you've screwed 100 people from your hospital bed. I've always liked you. You were never afraid of me. I need your help. About your brother? Eli, you have a moral sense. Vance is trying to take everything away from him. There's a direct line to Bobby there. Just pick up the phone. Eli, is that you? Give Cross Delena 20% of the gross. I'll let him take us to court. You know he won't. You heard me, Bobby. 20%. Is that satisfying? Oh, 20%. Claudia Delena will handle it. Crazy money. Cooperate. Oh, how sick are you? Thank you, Eli. I won't forget this. I'm not going to make it. The doctors say I need a heart transplant. I'm an old man. A fresh heart is not going to help. Eli. You're tired. Yeah. I want to help you if there's anything I can do. Take off your clothes. Here? I just want to see a beautiful woman. One more time. Go on. Take off the sweater. If I wasn't so shaky, I'd unbutton it myself. That was always sexy. Buttons. Yeah. Everything. I want the whole show. You have a beautiful body. Better than any of the movie stars I've slept with. That's great. I love water. Tengo que darte las gracias por lo que has hecho por mí. Te lo agradezco de veras, Cruz. You had to give back the picture, take a percentage. I'm not a very good businessman. Don't give me that. I know better. Conocía a vos. Y aunque hubiese dejado 100 cartas, sé que jamás se hubiera suicidado. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ya se ha ido. Es lo peor que he hecho en mi vida. It's the only evil thing I've ever done. Mataste a vos por mí. Athena. Dejemos esto claro. Yo no le maté. Lo que quisiera saber es por qué le tenías tanto miedo. ¿De veras crees que maté a mi hijo?
crees que maté a tu marido? Pregúntale a ella alguna vez. Quizás alguna noche cuando estéis en la cama con sus piernas rodeando las tuyas y sus ojos en los tuyos. Ese será el momento de preguntarle por nuestro bebé, el que enterró en el desierto. Era una mujer peligrosa, pero era demasiado buena en la cama. Crocifisio se dio cuenta de que ella sería su fin, que le había hecho caer en una trampa, y en aquel momento decidió que no debía verla nunca más. I had dreams as a boy in Sicily, to grow up and protect my family, to sail on a giant ship to America. Simple dreams, but life has a way of changing them. I never dreamed I would kill another human being, or lose a wife and a son and a love of my daughter. My grandson Dante had his own dreams, dreams that would become my nightmares. And tell me my life when I make a movie. He plotted against the family with a Los Angeles detective who was already on our payroll. Listen, I got a really important proposition to put to you, okay? You want to hear the rewards or the risks? The rewards. All right, 200 grand cash up front. A year later, job as head of security at Xanadu Hotel. 5 times the salary of what you make now. Plus room, car, expense account, all of it. Sounds too good. Somebody's got to get shot. That's a risk, right? For me, I'm the shooter. Why not me? I have the badge to make it legal. Because you wouldn't live 6 months after it. And what do I do, tickle your ass with a feather? The risk for you is that this isn't one of your regular jobs for the Claricuzio. This is my deal. Oh, hell. There's added bonuses. Remember that boss Gannett suicide? Of course I remember. Except that was no suicide. That actress bitch set him up. Cross made that hit with a guy named Leovazzi. He's a small, wiry guy from the old country, hawk-like face. Yeah, where can I find him? Vazzi lives in a hunting lodge that my family owns in the Sierras. If the Claricuzios come after me, I'll sell you down the river. Don't worry. If I hear that, I'll kill you first. So, who's gonna get shot? You can tell me. You'll find that when the time's right. We did really good, boys. I'm very proud. Got a lot of fish, huh? Your mom's gonna be very happy. Looks like there's gonna be trout for supper. Nice kids. You got a paradise up here. We're finding your mama. Good, safe place to raise them. Date de dentro. What can I do for you? I'm with the Los Angeles Police Department. I'd like to ask you a few questions. Perhaps we can go inside. This will do. Okay, you know a man named Boss Scannett? I saw you with him in the lobby of the Beverly Hotel. I saw you get in a car with him. It wasn't me. Of course not. Okay, you guinea bastard. But I'll get you soon. I'll get you soon. You drove in last night? Early this morning. How did Jim Losi know who I am and where to find me? I don't have a police record. There must be an informer in the family. Can't be. Well, you want to take a vacation with your family down in Brazil until we find out what it's all about? Oh, I'm not nervous. Not yet. But I would like your permission to
protect myself from this man. Leah, this is in Sicily. It's very dangerous to kill a police officer in this country. I have to tell you something you shouldn't know. Jim Lozzi is on the Clerucuzio pad. Big money. But the fact remains, he's a dangerous man, huh? You be careful. Crocifisso had many duties as my baron, or Brulioni in the West. He also operated the Xanadu Hotel and was responsible for the constant flow of money generated by the casino. In the best tradition of American enterprise, he skimmed 5 million of those casino dollars to ensure our friendship with Senator Walter Wavin. He had avenged the death of the senator's daughter. Now Wavin had to do his part to legalize gambling through all 50 states. Bring it inside, guys. Ah, Cross! Come in! Come in! Nice to see you. Oh, and you must eat. I mean, this is wonderful food the hotel sent over. Are you enjoying it? Smoked salmon and lovely oysters and lemonade. You don't miss a beat. You know, I stopped drinking. This is just a little gift from the hotel, Senator. I can't tell you how delighted I am, and I need a private word with you. Yeah, of course. The key? Thanks. Yeah, will you take this up to my room and one of you stay with it? And if you leave us alone now, I'd like to have a private word with my friend Cross here. Thanks. Well, you're looking good. You're looking very well. You too. How's the golf game? Getting out? Not bad, a little bit. Yeah, well, look at it. Ah, yes, I'd like to get out tomorrow, actually. Okay, you can work that out. So I have some good news, naturally. But I also have some bad. Well, for $5 million, I sure hope the good is a hell of a lot better than the bad. The good news first, and it is very good news. It seems that I finally have enough votes in the House and the Senate to legalize gambling all across the nation. And the money in that trunk will help swing some key votes. It's five, right? It's five. Now, what's the bad news? Well, your friends aren't going to like it, especially Giorgio. I mean, he's so impatient. I mean, he's a fabulous fellow. Senator. He really is. I like him a lot. Senator, the bad... The president has told me that he will veto the bill. Now, wait a minute. And we simply don't have the votes to override a veto. The $5 million is going to the president? No. The president? Oh, no. It works a little differently when you're president. Believe me, Cross. So we're nowhere unless the president drops dead. Exactly. Now, he's going to get reelected, and in 5 years' time, the composition of the Congress may change, and I might not have the votes that I have today. What the hell are you saying? If something were to happen to the president, the vice president will sign the bill. No, come on. These things happen. Why? I mean, anything can happen. A heart attack, his plane crashes. We're all mortal. Fate may take a hand. And the vice president is a close personal friend of mine, even though he's in a different party. And I know for a fact he will approve our bill. Are you sure of the message the senator was sending us? He wants us to assassinate the president. Does he think we would actually take the life of the leader of this great country? The senator presented the facts. I think he assumes we'll act on it. You're cold, Uncle. Oh, yeah, it's cold, but it's invigorating. It creeps in my bones at my age. Can't get warm enough anymore. There is another sensitive problem. Leovazzi. He says our detective, Jim Losi's been asking questions. Detective found something by accident. He wants a bonus to stop. Giorgio, take care of it. Give him another 50 grand. Lacrosse, this is your deal. The money's got to come out of the Xanadu. The money doesn't concern me. There's an informer inside the family. There is no... informer. Now, we must discuss this business about our president. We can't and we shouldn't. Pippi, if you can't do the job, then I'll do the job. You're a butcher, not a planner. You're calling me a butcher? How many notches on your belt?
Grandpa, you give me the job and I'll take care of it. I'm sure you could. But Pippi's right. It is too risky. One can always make mistakes, but never a fatal mistake. Even if you were successful, it would hang over all our heads forever. Dante, my grandson, you must be patient. Someday you'll have your gambling empire. That'll be your legacy. There'll be no shadow of a terrible deed hanging over your head. Coach Ifiso, I don't think we should continue ties with the senator. I take it as a personal insult that he thinks we would kill the president of our country to further a business venture. Agreed. Good. What troubles do you have, Pippi? I'm too young to retire. I get restless. So, why don't you play golf like the Brulioni? You've escaped many perils. You should enjoy your old age. Why don't you get married? Choose one of your girlfriends to settle down. Be patient. I fear your time will come, and mine. Look at this. What a happy day. Seems like 100 years ago. I want you to think Jean-Claude Van Damme, you know, raw male energy. Aren't we supposed to be showing how a woman deals with power as opposed to a man? Also, throw in a little Denzel Washington for the humanity part. Violence sells. It's blood and guts. You know, it's testosterone. Carnivorous. No, that you talked to Eli. I was there. He promised to give Cross his points. I am not discussing this topic today. Get him on the phone. Claudia, I am trying to keep this quiet until after the market closes, but we lost Eli this morning. That can't be true. Yeah, well, Eli is dead. Now, luckily, I am running the studio, but as far as honoring any hearsay comes... I was just with him last night. Really? Wow. You don't think that's what killed him, do you? El amor no es un sentimiento fiable por profundo que sea. El amor no asegura la gratitud, no asegura la obediencia ni tampoco proporciona armonía en un mundo tan difícil. Crocifisio lo sabía, pero aún así ella le atraía. Lo intentó, pero no pudo librarse de ella. I can hurry and make you some eggs and bacon if you like. I really don't have time. When do I see you again? I got a lot of things to do in Vegas. I'll call you next week. This is goodbye, isn't it? You paid off your obligation. What do you think I am? Dangerous. Because you think I used you to get my husband killed, right? Hey, you put it out there. You think I actually killed my baby? To tell you the truth, I don't know what to believe. I know you're busy, but there's something I'd like to show you. Can you spare this morning and catch a later flight? I don't know. It's important. I want to take you somewhere. ¿Dónde estamos? Ven conmigo y haz las preguntas luego. ¿Está en la sala? Sí. ¿Vas a decir qué pasa? Espera.
Esta es mi hija, Bethany. Hola, cariño. Soy mamá. Oh, es precioso. Hoy me acompaña un amigo. Se llama Cross. ¿A qué es un nombre raro? Hola, Bethany. ¿Vamos afuera con los otros niños? Hace un día precioso. Podemos sentarnos bajo nuestro árbol. Cross, mira esto. ¿Qué dicen los médicos? Bethany es autista. ¿Saben qué pasó? No, nadie lo sabe realmente, pero cuando era un bebé, Buzz la lanzó al aire y la dejó caer al suelo a propósito. Tuvo conmoción. Me dio miedo de que fuese a matarnos a ambas, por eso me escapé. Empecé a darme cuenta de que se estaba encerrando en su propio mundo. Yo estaba desesperada. Pensé que su cerebro se habría dañado. Los doctores le hicieron millones de pruebas de toda clase. Todos dijeron que nada lo pudo haber evitado y que no había nada que hacer. Pero tú no lo crees. Voy a dejar el cine después de esta película. Hay un médico en Francia y quiero que la visite. Nos quedaremos allí. Ella es el bebé que le dije a Buzz que había enterrado. I thought it would protect her from him. And then he appeared again in my life and I was just terrified that he would kill me and then Bethany would be left alone. Remember, I'll help you in any way I can. Well, then call me when you get back. And let's be together as much as we can until the picture's over, okay? Because after that, I go to France. Estoy enamorándome. He de preguntarte una cosa. ¿Mataste a vos? ¿Diste la orden? ¿Lo juras? Sí. You just wait until my brother hears how you've screwed him. Claudia, nobody screwed your brother. Skippy, did anyone screw her brother? No. We returned all of your brother's money. With interest? With interest. But you took away the points that he owned in Messalina. And that was promised by Eli Marion himself. Claudia, policies have changed since I took over the studio. Oh, I promise I will make it up. I promise. You guys have no idea who you're dealing with. This Bobby Bantz is spit in the face at Clara Cusio. He's clever. He knows Cross won't take him to court. You gotta admit, it's good business on his part. So, grandson, how would you solve this problem? I'd cut him into pieces. And you, Crocifiso? I'd accept it and learn from it. I got burned because I didn't believe they have the guts. You can't ignore it. You'll be taken for a fool, and men all over the world will refuse you any respect. Pippi? Do the civilized business thing. We should buy the studio. You know what kind of money we're talking about. Filho mio, money is like whipped cream. You take a small amount and then you whip it into a froth with bonds, loans, stock shares. Vance controls the studio. He'll never sell. He wouldn't sell for 10 billion. Maybe I'll go out and give him a kiss. So who gets the studio? Cross? Dante, neither of us could run a studio. We're not ruthless enough. I'll drink to that. Salud. Apartaos, apartaos! Dejadme salir! No!
¡Déjame salir de aquí! ¡Quiero irme! ¡Déjame salir de aquí! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir de aquí! ¡No me toquéis! Tranquila, Rosemary. Tranquila. ¡No me toquéis! Quieta, quieta. Ya está. ¡Tú no sabes lo que hicieron! ¡Mataron a mi chico! Tranquila, tranquila, Rosemary. ¡Mataron a mi querido marido! ¡Y no puedo soportar quieta. Esta pesadilla por más tiempo! Tranquila. ¿Has tomado la medicina, tía Rose? ¡No! ¡Y no se lo digas a ellos! No lo haré. Hacen desaparecer a la gente. Tienes que preguntarles a mis hermanos qué le hicieron a Jimmy. Pregúntales qué le hicieron a mi marido. Cuéntamelo. No, no puedo. No, venga, me matarían. No puedo decir. Vamos adentro. No te preocupes. No. Tú, ven aquí. Dame. ¡Fuera! Ya se lo llevan. Le han dado algo para sedarla. Pobre Rose. Cuéntame qué pasó con los Santadio, papá. ¿Te ha dicho ella que me lo preguntaras? Ha mencionado a Jimmy. Fueron malos tiempos. Los Santadio mataron a su hermano, Silvio. Continúa. El don no quiere que se hable de este asunto. Nunca. I didn't do well, did I? With the Don? No, you did okay. But the Don was right. You can't let anybody screw you twice. We have to show these Hollywood malandrini. Buy the studio out from under. Oye. ¿Oíste al don? Tendría que casarme, y es lo que haré. Estaba pensando... Ya sé que estabas pensando que la de Nueva York es demasiado dura y la de Chicago demasiado blanda. Ya, pero la de Los Ángeles es perfecta. Michelle es una buena chica. Te deseo lo mejor. Pero es más joven que yo y me costará llamarla mamá. Oye, hijo... Ten cuidado. ¿Con qué? Con todo. Oye, tal vez deberías haberte ido con tu madre. Fui un egoísta. Te necesitaba y... Ya me has oído, Michelle. Llevas 3 años dándome la lata para que nos casemos. Pues hagámoslo. No, no estoy de broma. Voy a retirarme y a jugar al golf. Seré un buen marido. Tú adoras Las Vegas. Te compraré una casa. No, sí, de verdad, lo que haga falta. ¿Que quieres tener un hijo? Pues lo tendremos. No. No hace falta que vayas al aeropuerto a buscarme. Espérame en tu casa, pequeño. Ah, y recita algunos de esos mantras. Nos harán falta. Te quiero, amor. ¿Qué haces tú aquí? Debí imaginarlo. Hey,
honey, don't play with that. There's ants all over it here. I have some more cake in here if you want it. Mexican chocolate and whipped cream. Bethany. Oh. Ooh, very nice. Cross. Mexican chocolate, whipped cream, and ants. Delicious. She thinks you're autistic like her. Well, maybe she's right. Well, maybe the doctor in France can help her. Well, what if he can't? Then I'll take care of her. Nothing else is more important to me. What are you thinking about? We used to go up to this lodge in the Sierras. My mom and dad would dance for us sometimes. For Claudia and me. And I never thought I'd be that happy again. Sweet Cross. Until right now. Don't cut me out. Don't you cut me out of your life. Tengo que hacerlo. ¿Puede ser la directora? Ya. Diga. Un tal Giorgio para ti. ¿Ha salido? Sí, se lo diré cuando vuelva. ¿Quién es Giorgio? Un pariente mío. ¿Cómo te ha localizado? No lo sé. Quizás sea un fan tuyo. Estoy harta de secretos, misterios y asuntos extraños. Sí, pero todos tenemos nuestros secretos. Ven aquí, que te contaré uno. ¿En serio? ¡Au! Sí. Es el guardia de la entrada. Alguien quiere verte. Sí, que se ponga. Cross, tengo malas noticias. Ponme con el guardia. Muy bien, déjales pasar. ¿Qué ocurre? Quédate aquí. No salgas. No pienso quedarme aquí. Puede ser peligroso. Haz lo que te digo. No, Cross. Quiero saber quién entra en mi casa. Es mi primo. ¿No te fías de tu primo? No me fío de nadie. Te equivocas. De mí puedes fiarte. Giorgio ha alquilado un avión. Vamos al coche. Hola. ¿Acina? Piti. Hola, Piti. Hola. Encantada. Es mi primo. Entra. Por favor. ¿Te apetece un café? No. No, gracias. Dime, ¿qué pasa? Tenemos que hablar a solas. Hazlo aquí. Cross, a tu padre le ha pasado algo. Un atracador le ha pegado varios tiros. Lo siento, Cross. Ha muerto.
Un policía que se llama Lucy le disparó al atracador mientras huía. Necesitan que identifiques el cuerpo y que hagas el papeleo. El viejo quiere enterrarle en Quok. ¿Cuánto pasó? Nos enteramos anoche sobre las 8. Giorgio te telefoneó. Siento tanto. Yo... Decirme. Iré contigo. No. Tengo que ir solo. Que los que han vivido en la fe tengan paz eterna. Bendice esta tumba y envía a tu ángel para que la cuide. Perdona los pecados de nuestro hermano cuyo cuerpo enterramos aquí. Recíbele en tu presencia, junto a tus santos, y que disfrute de ti para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Benedicat omnipotens Dei, Pater, Fili, et Spiritui Sancti, discende super nos per semper. Amén. My father was a prince. A prince? And this is his princess, huh? His little girl. Ma che bella ragazza. Ma che bella ragazza. I can't do this. Of course you can. He was my father. My father. I wouldn't even see him for all those years. He understood. The Clericusio think they own him. That's why I'm here today. Let them know I own him too. Sí, sí. Ya hablaremos más tarde. Me han dicho que te divorcias. De momento. Celebro por ti y por Liz. Gracias. Tengo algunas preguntas. Enviaste a Pitty y a Vincent en un coche blindado para que me custodiasen hasta que llegase. Es lo mejor hasta que se aclaren los hechos. He ordenado una investigación. Un ladronzuelo, un negro llamado Hugh Marlowe, cometió un error y causó una gran tragedia. Most tragedies are foolish. Hay muchas coincidencias. El detective Jim Lowsey está en nuestra nómina. Entre los miles de detectives y policías que hay en Los Ángeles, es él quien descubre el asesinato. ¿Y cómo es que un atracador llegó tan cerca de Pipi de Elena? ¿Qué insinúas? Me pregunto si los Clericuzio decidieron que su soldado número uno era ahora un peligro. I never thought you'd speak to me with such disrespect. I just don't understand. What mugger fires six shots before running? ¿Acaso crees que seguirías vivo si nosotros fuésemos los responsables de su muerte? No.
Acepta los hechos. Ahora vas a ocupar el lugar de tu padre en la familia. Gracias, don Clericucho. Sabía que sus preguntas aún no tenían respuesta. Sabía que se preguntaba sobre la vida que estaba llevando, sobre hacerse viejo como su padre, corriendo todos los riesgos para, tal vez, acabar asesinado a sangre fría. Yo sabía que sopesaba todo eso con el amor que sentía por esa mujer, Athena Aquitén, y con lo que podría ser su vida junto a ella. No tienes que volver a la clínica. No volveré a poner los pies en esta casa. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes, hijo de puta? Mamá, baja la voz, por favor, o si no vas a despertar al abuelo. Por favor, vuelve arriba. Esa clínica no es lugar para ti. He dicho que me voy. Mamá, no debes tener miedo. Yo te protegeré siempre. Escúchame atentamente. Estás soñando. Solo podrías protegerme siendo tan poderoso como el propio Don. ¿Lo entiendes? No volveré a dormir en esta casa. Abre la puerta. Vengo a ver a Rosemarie Clericucci. Lo siento, pero no creo que usted... Soy Crocifisio de Elena, su sobrino. Miss Clericucio is having a medical procedure just now. You'll have to wait. It could take up to an hour. Well, that's okay. Okay, right this way. Just in here. Mr. Delena. I can take you in now. Rosemarie. No le hiciste nada a mi padre. Es algo terrible, ¿no? Desear que alguien muera. Llenar el aire y la tierra con veneno para matarle. ¿Crees que el Don podrá perdonarme? Tía Rose, no se mata a alguien con desearlo. Seguro que el Don no te culpa de la muerte de mi padre. Aquí me dan un tratamiento. Todo parezca un poco borroso e irreal. El Don pretende que olvide, pero no lo conseguirán, hagan lo que hagan. Después de tantos años, aún no puedo olvidar. Rose, tienes que irte. Sal de aquí o también te matarán. Tía Rose. No lo entiendes, te matarán también. No temas. Mi padre es un tramposo, te engaña. Cálmate. Te engaña a todo el mundo. Tía Rose. Dime la razón que te ha hecho volver aquí. Pregúntale a ellos lo que pasó en la guerra con los Andadio. And you'll understand it. Your father was still wearing his dancing shoes. That's how I recognized him.
But Sorcio was in the front. And Vincent was just a little behind. Petey was to the right. And they came to kill me. My own brothers came to kill me. Rosemary. Tienes que irte. La enfermera ha llamado a mi padre y él los ha enviado para cogerte. Rosemary. Somos tus hermanos. ¡No! ¡No te acerques! Vamos. Déjala. El Don quiere verte. Vamos. No podemos dejarla así. Claro que sí. Ahora la inyectarán. Solo quiero saber una cosa. ¿Vais a eliminarme como a mi padre? Papá, ¿por qué tiene que saberlo, Cross? No le beneficia a nadie. Come crucifixio. No, gracias, tío Pity. Se lo debemos a él y se lo debemos a Pipi. Piensa lo que te parezca, pero escúchame bien. Mis hijos y yo somos inocentes del crimen del que sospechas. Pipi era un hijo para mí, igual que tú eres como un nieto. Todos tenemos sangre, Clericuzio. Debimos matar a todos los Santadio al principio. Don Santadio, que Dios tenga en su santa gloria, tenía 6 hijos. El más pequeño era Jimmy Santadio. Él y mi hija Rosemary se enamoraron. El día que se casaron, ella ya llevaba a su hijo dentro. Pero los Santadio habían matado a mi hijo Silvio. Le juro que no tuvimos nada que ver con la muerte de Silvio. Lo juro por el honor de mi familia. ¿Cómo podría perdonarles ni siquiera por mi hija? Afuera. Es una broma. Es una broma. No me dejes. Por favor, no hagáis locuras. No. Pipi. Pipi, no, por favor. No, Pipi. No, por favor, no. ¡Vuelve, no! Así es. Dante es hijo de Jimmy Santadio. Y tú, Cross, compartiste con él el mismo cochecito de bebé. Intentar recompensar a Dante por la pérdida de su padre e intenté ayudar a mi hija a recuperarse. ¿Mi padre lo hizo? Pues claro, tu padre era magnífico. Era un genio. Tácticamente era Napoleón. Tu padre, Pipi, era único en lo suyo. Nuestro mejor soldado. ¿Y Rosemary nunca habló? No. Hizo algo mejor. Se volvió loca. Nos crees inhumanos, ¿eh? Lo veo en tu cara. Tu padre cometió un error. Le perdonó la vida a Rosemary. Aunque se lo agradecí. Crucifixio, tu padre tuvo mala suerte. Debes aceptarlo. I think we should kill this detective Jim Lossi, but I told you that a long time ago. You don't believe the story? It's a disgrace, that story. There is no way a qualified man like your father would let a mugger like that get close to him. The Don believes it. I would never contradict Don Clercuzio. But let me kill this Jim Lossi, huh? Just to make sure. What if the Clercuzio is behind him? Who would you fight for, Leah? Me? Or the Clericuzio? I have no choice.
I'm too close to you. I'm too close to your father. They would never let me leave if you go down. I don't know. Maybe it's just, one of those things that happen. Strange coincidence. No, it's Jim Losey. Why? Why Jim Losey? That's what we have to find out. All right, form a crew of 6 men. Ones that are loyal to you, but none from the Bronx Enclave. Have them ready. Find out what you can about Losey. Right. You are, going to see your fiancée, huh? She's not my fiancée yet, but yeah, that was my intention, if she agrees. Bravo. I wish you all the best, huh? She knows about family business. No. Los reuniré y formaré mi propio ejército. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Sí, soy ambiciosa. ¿Acaso es pecado que una mujer sea ambiciosa? No se le puede ver bien la cara. ¡Corten! ¿Eso es trabajar? Estar con ella es una delicia. Athena llena la pantalla. La cámara está enamorada de ella. Tú debes ser el hermano de Claudia. He oído hablar mucho de ti. Falin Fan. Hola, soy Cross. ¿Me han dicho que han alargado tu papel? Sí. Ahora moveré el culo 10 veces en lugar de 6. Todos tenemos que moverlo de vez en cuando. Ahora vuelvo. Tengo que contarte algo, pero tengo miedo. Hugh Marlowe era amigo mío. ¿Hugh Marlowe? El que dicen que mató a tu padre. Oye, Hugh ni siquiera tenía pistola. Nos conocíamos hace mucho tiempo. Tomaba un poco de droga y tocaba el clarinete. Jim Losey, el detective, lo utilizaba para identificar a los traficantes. Era confidente de la poli. ¿Y se convierte en atracador y asesino de repente? No mataba ni a una mosca. Pero por favor, recuerda que yo no te he dicho nada. Pretty turned out in there, watching you and that guy with the toga. His hands all over you. Hey, my costume. Take it off. Hey. Joan of Arc or Marie Curie. A really great heroine. Pure of body and mind. The truth is, I'm no saint. I've done some things I'm not proud of. I don't care about that. Will you stay with me tonight? I can't. Those things you said about coming to France with me and Bethany, did you mean them? Yes. I just have to figure things out before I can break away.
¿Eres Bill Sharkey? Quiero hablar contigo. Diez de los grandes. Por la cerveza. Si me gusta lo que dices, otros 20.000. Y si no le cuentas a nadie que he estado aquí, tendrás 50.000 más. Lucy, tú fuisteis compañeros 10 años y sacabas un buen sobresueldo. Dime, ¿por qué te jubilaste? O sea que te interesa Jim Lucy. Bueno, puedo decirte que es el policía más valiente y listo que conozco. ¿Es honrado? Éramos policías en Los Ángeles. ¿Y utilizasteis alguna vez a un tal Hugh Marlowe para atrapar a traficantes de drogas? Tenía miedo hasta de su sombra. O sea, que cuando oíste que había matado a un hombre, te sorprenderías, ¿no? Sí, me olió a chamusquina. Había un montón de cosas sospechosas. Por eso lo dejé. El viejo Jimbo empezó a ponerme bastante nervioso. Incluso hablaba de hacer una película sobre su vida. Hay muchas cosas que hicimos que ni siquiera salen en la película más inimaginable. Última pregunta. ¿Viste alguna vez a Jim Lucy con un chico delgado que siempre lleva un gorro? Un chico italiano, sí, sí. Comimos juntos. Después se largaron. Había algo escalofriante en ese chico. 20.000. Si mantienes la boca cerrada, serán tuyos. Sé quién eres. Quién eres realmente. Por eso no me quedo con todo el dinero ahora mismo. Entre tú y Lucy, no sé quién va a ser el primero en matarme. Por cierto, con dinero o sin él, no quiero volver a verte nunca. Me he jubilado. Ya estoy fuera de circulación, amigo. Fue Dante. Dante mató a mi padre. Niños al campo de batalla. ¿De esto hablan los hombres? ¿De victoria? ¿De gloria? No veo más que niños muertos. Si este es el mundo de hombres al que aspiraba, lo devuelvo ahora mismo. No quiero este mundo. ¡Basta de violencia! ¡Ya basta! Eso es. Mira al sol. ¡Quieta! ¡Corten! A ver si puede. Gates clear. It's a wrap. Athena, you are a god. Oh yeah, I'm not as tough as Van Damme. Oh, much more beautiful. I'll never make a picture without you. Me
retiring after the look. Do that, this picture's gonna put you over the top. You're gonna make almost as much as Arnold, anyway. El Crocificio organizó una fiesta para celebrar el fin de rodaje de Messalina con todo el equipo. Invitó a Dante y también al detective Jim Lousy. Les hospedó en una villa. Era el momento de enfrentarse, pero Dante tenía sus propios planes. Dicen por ahí que Dante tiene a un equipo del enclave en el desierto cavando tu tumba. Hemos de tener cuidado esta noche. Me preocupa más qué pasará después, cuando el Don se entere. Podemos pararlo todo y decirle quién mató a tu padre. No hará nada en contra de su nieto. Ya. Yeah. He's grown a little soft, huh? He left those people from Hollywood, Chichu. He never would have allowed such disrespect before. I'm sure he's got a plan to get even with Hollywood. Never underestimate him. No tengo elección. Dante mató a mi padre. Y ahora me matará a mí. Our men are in place. I control the entire villa compound. None of them know what you and I will do. Cross? You're here? The villa is beautiful and the flowers. Can you come to my suite? I can't leave here right now. Is something wrong? I'll just come here. I'll send the car and security. They'll be waiting outside your villa. Okay. We have to watch out for her. Dante's crazy enough to do anything. Este lugar es increíble, Dante. Un ladrón podría vivir un año con lo que valen esos grifos. Viviremos en villas, rodeados de mujeres, como los emperadores romanos. Salud. Salud. Pero ahora tenemos que conseguir que Cross venga aquí solo. Sí. Le diré a Cross que Giorgio ha venido en avión sin avisar y quiere verle. No le atendió cuando murió Pippi y no volverá a hacerlo. ¿Y si lo hace? No quiero que este asunto pase de esta noche. Oye, Athena vive ahí al lado. Llama a su puerta a ver si hay suerte. Y nos la llevamos al desierto. Estás loco. Loco de atar. Jim, podemos divertirnos y luego la enterramos. En el desierto se pueden cavar las tumbas que quieras. No lo olvides. Yo soy el ejecutor ahora. Le devolveré a la familia toda su gloria. Además, mi abuelo me lo perdona todo. Al viejo no le queda mucho tiempo ya. Y yo le sustituiré. Entonces nos meteremos en eso del cine. Tengo planes. Make sure that the Monsignor and Judge Keller are taken to the airport in plenty of time to make their flight. Yes, sir. Thank you. Thanks. It's important my witnesses can't be corrupted or intimidated by anyone. You want to level with me? What's this all about, this sudden rush to get a will made up? You're in with them, aren't you? The Clara Cusio. Yeah. Like Dad was? Yeah, like Dad was. You know, I had this nagging fear about Boz Scannet. And now I understand why you let Bobby Bantz screw you out of your points in Messalina. What can I do? Stay close to Athena tonight. Take care of my affairs and keep your mouth shut. The chances of me staying alive right now aren't great. Thank you.
Señorita Whittle, sígame. Señorita Quitten, por favor. Gracias. Athena. Hola. Athena. ¿Por qué hay tantos gorilas? No hables. Solo quiero abrazarte. Necesito abrazarte. Oh, te quiero. Y yo a ti. Oh. Hay algo que quiero decirte. Mentí sobre lo de tu marido. ¿A qué te refieres? No quiero engaños entre nosotros. No, me juraste que... Ya lo sé, no quería perderte. Oh, Dios. Oh, Dios, empezaba a creer que vos se había suicidado. ¿No lo ves? Si tú eras inocente, yo también. Pero eso no cambia las cosas. ¿Cómo que no cambia las cosas? Lo cambia absolutamente todo. Yo creía en tu palabra. Eres el único hombre en el que he confiado en toda mi vida. Creía que te ibas a venir a Francia a vivir con Bethany y conmigo. Es lo que quiero. Quería que fuésemos una familia. Y lo seremos. Aún es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos vivir con esto, sabiendo esto? No lo sé, pero lo haremos. We'll do it. Oh, Cruz. Por favor, no te vayas. No tengo mucho tiempo. Pues decídete, Cruz. Ven conmigo ahora y deja esta porquería. Si crees que lo nuestro puede funcionar, ven conmigo ahora. No puedo. Tengo que llegar hasta el final. Volveré a verte algún día. Si no voy a Francia, habré muerto. No. Here. Yeah. I miss Eli. I really miss Eli. Eli. Best of all. Huh? Eli. John Russell. Claudia Delena. Oh, I'm sorry. Oh, Joanna. We haven't decided on the last name yet. I'm working on it. I'll have it. I know. Okay. Well, I'm sure they'll come up with something. Oh, I have got a part for her. I've got such a great part for you. Listen to this. It's a young girl, of course, but I don't know if she's a hooker or she's a religion major. I don't know what. And she gets brutally raped, and then she gets murdered. Bobby, ixnay on the itch pad. I've got other plans for Joanna here. Why don't you give me a refill on this? Okay. Come on. You want some? I'll take your olive. You look great. Why don't you introduce me to your movie star? Hey. Down, boy. Down. Goddess! So are you gonna dance with me or what? I thought you'd never ask. This family's gone insane. She liked to talk to him. Ask him to stop, but then he just looks down and smiles. Gets his strength in denial. Bye. You had a great dance. Thank you. Thank you. You were awesome. Thanks. Bye. Bye.
Thank you so much for the party. Oh, you should see the dailies. You are so sensational in this movie. You are so great in this film. He's right. Oh, thank you. Thank you, but I'm off to Paris. No. Athena, I want you to know that Lodestone loves you. I love you. You have a home. Thank you. We do love you. Thank you. We love you, and I love you. Zachary, congratulations. I hear wonderful things about Messalina. It's all right. I know I'm a detective. Losi. Losi, right? She doesn't need a bodyguard. I'm a detective for the Los Angeles Police Department. I saw some of your dailies, and I gotta say, I have never seen a better body. Especially that ass. Well, that wasn't my ass, but thank you anyway. You're the best-looking woman I've ever met. I'm in the next villa with some friends. How about joining us for a drink? Sorry, I can't. I've got an early flight. Lodestone has approached me to make a movie about my life. And you'd be great in it. How about you invite me in? I have a drink and talk about it. What is this? Miss Aquitaine, security. You have to leave. You see this? See this? This means I'm gonna kick the crap out of you, and then I'm gonna lock your ass up. You're Los Angeles. You're out of your jurisdiction. I'm Las Vegas County. It's all right. Don't make a big deal out of it. Let's go. I'll remember you. Let's just say that right now I've got bigger fish to fry. Hola, Cross. Bonita fiesta. Me alegro de que te lo pases bien. Diviértete. Sí, oye, necesito verte ahora mismo. Pues sube. No, tengo órdenes. Ni por teléfono, ni en tu suite. Tendrías que bajar. Estoy en la piscina. ¿Qué ocurre? Giorgio ha venido. Está en mi villa. Quiere verte ahora mismo. Está cabreado. Ha descubierto algo sobre tu padre. De acuerdo. Vamos. Tú primero. Vaya, vaya, vaya. Te he estado buscando. Pues ya me has encontrado. Quizás quieras darme otra bofetada. ¿Por qué no? Soy policía. Sí, ya lo sabemos. Sé que hiciste lo de Scanet. Te cogeré tarde o temprano. Tendrá que ser pronto. Luego no podrá. ¡Cógele! Lo tienes bien montado aquí, Cross. Gracias. He oído que sales con Athena Quiten. Pásamela cuando te canses. Sí, claro. Ya te avisaré.
¿Para qué es el plástico? Para que tu sangre no manche. ¡Quieto! ¡Lucy! ¡Lucy! No te fíes nunca de ellos. Serás siempre un santacio. Toda tu vida ha sido un santacio. Ya está. Ve a lavarte. Dame la chaqueta y vuelve al hotel. Lía, hay sangre por todas partes. Yo me ocuparé de todo. Tú lávate y vuelve a la fiesta. Es importante que te vean allí. Great party tonight. Thank you, Bobby. I mean, you're so welcome. You are the man. He is the man. Thank you so much. You and I are going to do pictures. We're going to do pictures. Hell, we don't need Athena Aquitaine, the star. I got Joanna here. Meet Lodestone's new star, Joanna Saint-Germain. Joanna Saint-Germain. I like that. He de admitir que Lía Batsy era un hombre muy cualificado que no escatimaba en gastos. 20 millones de dólares se convirtieron en humo para esconder las manchas. Cross. Es una de tus villas. De la costa de California hubo una comunión. Los cuerpos del detective Jim Lousy y de mi nieto Dante se reunieron con los peces. ¿Señor Delena? ¿Señor Delena? El señor Clericuzio. Sí. Le estaba esperando. ¿Todo está bien, señor? Todo está bien, Jerry. No te preocupes. Giorgio, vaya sorpresa. Te prepararán una villa. No hay tiempo. ¿Y Dante? ¿Dante? Estuvo aquí anoche, pero ya se ha ido. El don quiere verte inmediatamente. ¿Llevo maleta o es solo un viaje de ida? No lo sé. Te espero aquí. Thank you.
That's it. That's right. Get used to it. I want you to know the smell of blood. You're my little boy. And I left you with a killer. You have a tender heart. Time will harden it. I kill him. Don't you see? If you were innocent, then I was too. There's a lot of ugliness in this world, son. Be careful. Their blood is on you, Chris. Come with me now and leave this behind. I just said Athena. A little 7-Up in it, please. Pop, it's great wine. Chianti from your old friend, Alexi Trolli in Sicily. I need it sweetened a little. Today, I need it sweetened a little. Un trabajo inteligente, Crucifixio. Pero ahora explica tus razones. Tenemos que saberlo todo. ¿Dónde está? No intentes negarlo. Dinos dónde está su cuerpo. ¿Quién dice que maté a Dante? ¡Yo lo digo! Entiéndelo. Yo te declaro culpable y no hay apelación en esta sentencia. Ahora, a ver cómo justificas la muerte de mi nieto. Cross, tell my father the truth. It's your only chance. Dante mató a mi padre. Yo le declaré culpable a él igual que tú a mí. Mató a mi padre por venganza y ambición, porque era un santadio de corazón. Y creo que sabías que era culpable y no hiciste nada. ¿Cómo podía acudir a ti para pedir justicia? Y yo tenía que vengar la muerte de mi padre. Todos sabéis que Dante era culpable. ¿Y a quién mataría después de a mí? Quizás a sus tíos. Dante y ese detective están en el fondo del mar, Don. No hace falta empeorar el dolor de mi hija. Le diremos que Dante se ha marchado. Pero justo no. Has cometido un crimen contra la familia y tiene que haber castigo. Tú pagarás con dinero y Diabazzi con su vida. Perdona su vida. Soy dueño de la mitad del Xanadu y te lo transfiero como pago por mí y por Bachi. Tendréis que salir de nuestro mundo. Lia Bachi volverá a Sicilia con su familia o solo, como prefiera. No tiene otra elección.
Tú y Batsy no volveréis a hablaros nunca más. Ordeno a mis hijos en tu presencia que nunca vengan la muerte de su sobrino. Te aseguro que no tenía ni idea de los planes de Dante. No olvides nunca que siempre quise a tu padre como un hijo. What are you doing here? I'm gonna be head of Lodestone Studios. My God, Claudia. You're the toughest of the Claricuzios after all. When our plane landed in L.A., all hell broke loose. They arrested Bobby Bantz. That girl he was with, Joanna. She was only 15 years old. They got him on statutory rape. Anyway, everybody got scared, and the studio is being sold. To an Italian gentleman. Look, I know it was all set up. Joanna included. Arranged by the Don himself. He was angry because Lodestone cheated you. I'm a Claricuzio, Cross. Let's see what can happen when I use the family talents for good instead of evil. Claudia. Everything worked out according to my plans. Con qué facilidad se puede engañar a los jóvenes. Y qué doloroso es equilibrar la balanza. Veía a Dante como un gran peligro. Pero ¿qué podía hacer? ¿Ordenar la muerte de mi propio nieto? Cuando asesinaron a Pip y Delena, la suerte estaba echada. Que descanses, padre. Ahora, por fin, los Claricuzio harán su retirada. Que los otros hombres lamenten sus pecados. Yo acepto los míos y deposito mi fe en Dios. Después de todo, he dejado a Crocifisio en libertad. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est le dernier appel pour le vol 402 à destination. Nací en Sicilia, donde la sociedad y el gobierno eran los enemigos. Podía trabajar como un esclavo para ganarme el pan de cada día, sin dignidad ni esperanza, o podía ganarme el pan como un hombre respetado. Tengo la visión de que viviré eternamente. La sangre Claricuzio formará parte del género humano para siempre. Mi familia ha sido mi sociedad. Dios, mi juez. Qué malvado es el mundo en que vivimos, ya que hace pecar al hombre.